Hoy va a tocar editar un montón, ya te digo yo que sí. Muy buenas a todos wargamers y bienvenidos a un vídeo más aquí en Málaga Wargames. En el vídeo de hoy vamos a cubrir las de momento 13, las 13 preguntas más frecuentes que puede que conozcas o no la respuesta referente al coleccionable Warhammer 40000 Imperium de Salvat, pero que esto se aplica también a casi todos los coleccionables de eh, fascículos de lo que sea, que van a llegar a tu kiosco. Yeah. Muchas gracias por todos los que metáis en el sonido de fondo entre suscripciones, comentarios, renovaciones de suscripción y demás. Ya sabéis que hay una plataforma, una imagen muy bonita, se llama Patreon, en la que dentro de ella hay un eh, sorteo especial que es el Warhammer 40000 Imperium. Lo dejo caer ahí, tenéis más información con el enlace de la descripción del Patreon. Pregunta número uno, ¿qué es una entrega y qué es un envío? Bien, esta vez lo voy a decir bien. El envío es el paquete que te envían a final de mes desde la centralita, te lo suele enviar seguro, ¿vale? Y en ella vienen un número determinado de fascículos, puede ser 1, 2 y 3, como es la primera entrega, eh, para nosotros primero, primer envío, no voy a confundirlo, primer envío, y las entregas serían cada uno de los fascículos sueltos que te llegan a los kioscos, ¿vale? Entonces, eh, yo siempre os digo, fascículo 1 o número 1. Pero bueno, puede entenderse como entrega. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues lo vamos a explicar un poquito más fácil. El... Una de las preguntas que han hecho muchos eh, y que pasaba es que en la colección inglesa, el kit de montaje que te viene pegamento, te vienen unos alicates y te viene el quitarrebabas, venía en, la... en el envío 3. No, perdón. Viene en el envío 1, ¿vale? O con la tercera entrega de los números. Vale, y en la versión española viene el envío 3, ¿de acuerdo? Que va a ser el número X. De hecho, creo que incluso en kioscos por ahí se está escribiendo entrega número 15, o sea, el número 15 vendría el set de montaje. Me parece mmm, sinceramente me parece demasiado para mí que va a ser el, el número el número 9 o así, o el número 10, pero bueno, veremos a ver cómo va la cosa. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Diferencias, entrega sería el número de fascículo y envío sería el PAX. Como son 80 números, se dividen, o ellos lo han dividido en unos 40 envíos, ¿vale? Que serían, en realidad van a ser más de 40 envíos porque hay, eh, la, ya digo, la, los dos primeros, eh, las dos primeras entregas creo que son hasta el número... Eh, hasta el número 5, o ya lo igualan hasta el número 10, y a partir de ese momento, no, al número 10, no, hasta el número 6, y a partir de ese momento van de 4 en 4. Alguna movida, si nunca me acuerdo siempre, ya es la tercera vez que hacen este coleccionable. Eh, ya sea Conquest, Mortal Rems o en este caso Imperium, y va a ser lo mismo. Son 20 entregas de 4 fascículos por entrega, que en realidad no es así, son más entregas. Luego, aparte, eh, en esa caja, si vienen las piezas extra, como pueden ser, pues una novela, o en este caso, eh... Tarjetas o el pegamento, etcétera, vendrá en esto en una bolsa separada, eh, conjunto con tus fascículos, vendrá en una caja. Algunas veces vas a recibir una caja más grande, otras veces vas a recibir una caja más pequeña. Sí. El tema de los libros y demás historias que vendrán después del coleccionable que estamos viendo. Que hay como una, hay un hay un libro de artwork, etcétera. Pues eso puede que venga en un kit aparte, ya que te lo cobran por separado, ¿vale? Esa es la pregunta 1.1. Hay extras o va a haber extras, son de pago aparte, ¿vale? Lo que viene dentro del coleccionable en las opciones de envíos, por ejemplo, son los, eh, los ficheros y demás historias. Todo eso te lo viene específico: que el primero es gratis, el resto te lo van a cobrar, etcétera, 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 ¿vale? Bien, el tema de pregunta número 2, por decirlo así, que muchas veces esto no es una pregunta, pero sí es integral, ¿vale? Esto es un coleccionable. ¿Qué significa que es un coleccionable? Bueno, pues eh, viene dividido en diferentes números, diferentes eh, envíos o entregas, depende de cómo te cojas, si te vas todos los días a tu kiosco a comprarlo o no. Hay dos métodos para coger esta mm, o apuntarte a esta suscripción. De momento que esta empresa nos deja, porque hay algunos que no te lo permiten, ¿vale? Puedes suscribirte desde casa y que te lo envíen a casa y pagas. Eh, los packs que, te, que los recibes, que los recibes todos juntos. O te puedes suscribir a través de tu kiosco, a tu kiosquero, se lo envía a tu kiosquero y él te los guarda. Puedes ir todas las semanas a comprar el número o como él... Te, te diga, porque a lo mejor él te los puede guardar durante un periodo de tiempo y tú puedes ir a recogerlos todos juntos, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta a la hora de que os vayáis a organizar, porque hay gente que me puede decir, no, es que mira, yo no tengo ahora mismo los 10 euros todos los meses, yo cobro a final de mes, tal, no sé qué, bueno, pues eso lo puedes hablar con tu kiosquero. Oye, ¿cuándo nos pasan los pagos? Eh, Salvat pone que los pagos hace eh, 28 o 30 días después de que reciben la, reciben la confirmación de seguro de que ha recibido el paquete, ¿vale? Tened muy en cuenta. Este asunto, porque hablaremos después en un siguiente punto del tema Seur, ¿vale? Bien. El punto número 3 es el factor llamada, el objetivo coleccionismo, etcétera. Bien, una de las preguntas que me habéis hecho es, Max, es que me ha dicho me ha informado mi que os quiero que el número 4 solo va a venir uno. ¿Y qué pasa? Es que somos 10 aquí, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Pero esto qué es? Me parece muy mala jugada, porque claro, es que hemos recibido 50 números 1, y claro, a ver. De toda la vida de Dios, los coleccionables de kiosco siempre ha habido la oferta chuche, la oferta chuchería, eh, que o ponían un precio irrisorio o venían unas cosas dentro eh, que eran la leche para empezar a, a para hacer el efecto llamada, para hacer la publicidad que todo el mundo fuera a comprarla. Para ver lo guay que era empezar. Después había dos opciones. Que es que el siguiente número también fuera buenísimo. O te ofrecieran las eh, ofertas chuches. En el caso de Salvat lo han hecho en todos los aspectos. El número uno es una oferta bastante jugosa dentro de lo que cabe en los tres coleccionables. Tanto el Conquest, que fue una oferta de la hostia. El Mortal Realms fue una oferta muy buena también. Y en el caso del Imperio, no ha sido una oferta tan buena como, como, la, como antiguamente. Pero precisamente porque somos unos especialitos. Y nos ponemos con las comparativas es que la otra fue mucho mejor bueno sí es una colección diferente aunque sean los mismos quecos, es una quiero decir el mismo mundo orientativo es una colección diferente vale y para todos aquellos que apreciamos el juego y no simplemente el montar una miniatura y ya está hemos visto que estos números son muy jugosos y muy interesantes tanto por el tema de conversiones como el tema de cositas interesantes que podemos hacer y demás os dejo por ahí el enlace del reto sorteo de enero para que veáis las cositas guapas que ha hecho la gente y se ha pintado y luego lo veremos en febrero también porque hay alguno que la tendrá que presentar un poquito más tarde pero que lo va a presentar igualmente vale eh, qué es lo que pasa pues ya a partir del número 3 y el número 4 ellos te han ofertado las ofertas combo para que te suscribas te han ofertado las opciones de que lo vayas cogiendo lo vayas reservando que te vayas suscribiendo incluso con tu kiosquero para que te aseguren que, te, que recibes el número sí o sí. Entonces, aquel que va a lurquear, aquel que va a coger un número suelto y demás, es más que probable que se encuentre con que el número que va a ir a por él, pues de repente son 10 personas buscando. Y al kiosquero solo envían uno o dos. Y le envían uno o dos por varias razones. La primera de todo, porque puede que se lleve bien o se lleve mal con eh, el de la distribuidora. Oh, yeah. Que eso también pasa y yo he dado fe de ello. Yo conozco más de un kiosquero que se llevan mal con el distribuidor y eh, les envían lo mínimo, lo justo y lo necesario y a tomar por saco, ¿vale? Y han tenido más de una bronca. Pero bueno, eso ya es a nivel personal. Hay gente también que se llevan muy bien con, pues, yo qué sé, tendrán ahí trapicheos o lo que sea y les envían más de la cuenta, ¿vale? También influye mucho el que tu kiosco tenga un gran volumen de venta. Yo afortunadamente vivo cerca de dos o tres kioscos que son de los que más venden de todo en Málaga y claro, les envían más contenido. Así que tengo más posibilidades de que si, si lanzan una promoción de, 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 de chequeo para ver qué tal funciona o qué tal reacciona lo reciban ellos y me contacten y bueno podamos hacer aquí los unboxings y demás de acuerdo pero que tengáis en cuenta eso si de repente veis que vuestro kiosquero siempre tiene los números puede pasar también otro factor que es que el mismo kiosquero se haya hecho en la colección para que sus clientes puedan tener siempre esos números disponibles ahora es un arma de doble filo, ¿por qué? Bueno, ya hemos dicho en su momento que el coleccionable tiene un 51% de descuento en volumen en general, sabiendo los precios de Workshop actual, sin que les hagan ninguna subida. Es probable que en décima edición, que todavía debería de, de a lo mejor estar terminando esta colección, lo mismo cogen y suben el precio de las cosas, lo cual significa que esta colección se revalorizaría todavía más. Eh, con muchísimas piezas porque si suben de precio y tú las has comprado más baratas, pues oye, joder, has salido ganando, ¿no? Entonces, eh, hay algunos kiosqueros que han tenido todo el coleccionable durante todo este tiempo porque incluso se han apuntado ellos a hacer el coleccionable simplemente por la satisfacción de que sus clientes sigan viniendo ya que tú llegas, entras por el Imperium y te llevas el periódico, el tabaco, las gominolas... Eh, lo que sea que esté vendiendo, ¿vale? Es un efecto llamada. Es el mismo efecto llamada que está haciendo el, el coleccionable en la empresa en sí. Pues también, obviamente, un kiosquero, quieras que no, lo que saben, saben, ¿de acuerdo? Entonces hacen esa inversión de dinero. Saben que los fascículos de pinturas, pinceles y demás historias, a lo mejor no los van a poder. Eh, no los van a poder vender, nadie los va a querer comprar. Y a lo mejor. Se los pueden devolver a, a la empresa o no, o se los tienen que comer con patatas, pero aún así es, vuelvo a decir lo mismo, podrán recuperar cierta parte del dinero, sobre todo también por la, el efecto llamada. O vuelvo a decir lo mismo, esto no lo hacen todos, pero sí sabemos de algunos que lo, que lo han hecho y que les han funcionado y que seguramente lo van a seguir haciendo, ¿vale? Bien. El, por eso no os extrañe que de repente llegáis a, a comprar el número 4. Ahí todos felices y contentos. No habéis comprado ninguno, ¿vale? Y de repente vuestro kiosquero a lo mejor os haya dicho que os lo ha guardado y solo le llega uno. Vale, entonces o a lo mejor no les llega a ninguno y el kiosquero se lo ha reservado los números extra a aquellos que se han suscrito allí a todos los meses vale que les garantiza pues que ellos van a llevarse un porcentual que no se está llevando salva vale Voy a decir lo mismo o un kiosquero es un manager un empresario un vendedor y pues tenerlo en cuenta de acuerdo bien eh, el punto número 4 es más o menos respondiendo al mismo comentario ¿por qué en algunos kioscos sí hay este coleccionable y por qué en otros no? Vale, voy a decir lo mismo. Tenemos el factor de que se lleven bien con con los con la distribuidora. Tenemos el factor también de que ellos mismos pueden ponerse a invertir esos eh, 800 euros eh, en dos años. A lo mejor coger dos o tres coleccionables sabiendo que se van a vender el 75% de ellos y que les compensa monetariamente porque luego ellos también los pueden devolver y demás. Etcétera, etcétera, etcétera. El punto número 5 es hasta cuándo el coleccionable va a estar disponible. Vale. El Mortal Rems y el Conquest llegaron más o menos de libre, lo sé por, por, por de llegar y comprar todos los números, yo, extras y demás historias. Llegaron más o menos libres hasta el número 25. ¿De acuerdo? Bien. Hay un factor extra que también lo probé a hacer, que fue hacer dos suscripciones y en las que venían las pinturas y demás historias, con una de ellas no cogerlas nunca, ¿vale? Sí que es verdad que aguantó un poco más, pero llegó un momento en el que me dieron de baja el, el coleccionable. Puede que pase este factor, puede que, pase, que no pase este factor. Todo depende también de Salvat. Si tiene a muchísima gente suscrita en el coleccionable, eh, lo va a hacer. Si tiene a poca gente suscrita en el coleccionable, a lo mejor no lo hace porque le compensa más vender, como hemos dicho antes, el 75% de la colección que eh, bloquearla y no vender eh, más que el 25% del coleccionable, ¿no? Porque te tengamos en cuenta que los fastículos están hechos y están impresos. No es una cosa que se va imprimiendo todas las semanas, ¿no? Hay un... Sí, que es verdad que han hecho un estudio estadístico y a lo mejor tienen hecho un coleccionable. Si el año pasado consiguieron vender 1500 coleccionables, pues tienen impresos 1200 coleccionables por el tema de que mejor, eh, por si acaso, la crisis y demás historias. Pero según van avanzando y ven que van cubriendo eh, bloques, no sé si son los bloques de 20 en 20 números o cómo va la cosa, si se siguen eh, cuidando las mismas líneas de. de de esto, vamos a resultados, van a mantener ese, esa impresión final. Si se aumenta de repente, entonces van a aumentar esa línea, ¿vale? Entonces la idea es que los que se han suscrito, pues les llegue el número 80 a todos, ¿no? Ahí veremos. Pregunta número 6. ¿Me puedo suscribir pasado un tiempo al coleccionable y demás historias? Eh, la respuesta en principio es sí, pero vas a hacerte todo la coleccionable, ¿vale? O sea, tú no te puedes suscribir al coleccionable en el número 40, sino que te lo van a enviar desde el número 1. Si es que tienen. Que esa es otra, ¿vale? Esa es otra, esa otro, otra cosa. Y además, bueno, hay una letra pequeña, o volvemos a decirlo, que la empresa se reserva el derecho de cambiar el orden y demás historias de, eh, de la, del número y demás. El tema nunca es imprimir los fascículos, el tema es que también tengan las miniaturas, porque recordemos que los fascículos van con miniaturas, ¿vale? Ya hubo un problema en el Mortal Rems con el kit extra de Silvanez, que nos lo enviaron en tres partes, porque no les habían llegado las miniaturas, eh, o todas las miniaturas, o hubo un error de envío, o no sé qué, por parte de Workshop, ¿vale? Y ya ha sucedido ese caso. Vuelvo a decir lo mismo. En este caso era un kit extra de premium. Así que no tiene, no tiene exactamente que ver con el coleccionable. Seguramente los kits extra y demás historias son cosas que les han llegado después, a posteriori. Porque no tenían los datos de cuánta gente se iba a meter a la sección premium, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Bien. El séptima pregunta sería premium o no premium. ¿Vale? Eh, en este caso, a ver. Para este coleccionable con, concreto. Ya hemos explicado muchas veces que no hay mucha diferencia. Cuando empezó el coleccionable de Conquest, el tener premium o no premium era básicamente era, eh, no pagar gastos de envío. Eh, que te lo llevaran a tu casa. Porque la otra opción era: No pagas gasto de envío, pero tienes que ir a un punto de, a un punto de correos para recogerlo y demás historias. Bueno, correos o seguro, lo que sea para recogerlo. Entonces, en la, en, antiguamente. Eh, y luego los extra que venían en el coleccionable premium. Que mucha gente, bueno, pues dijo: Esto es un. Esto, 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 esto. ¿Qué hago yo con esto? Y es verdad. Bueno, yo hice toda la colección para enseñarlo y demás historias. Y luego ya di, ah, di mi juicio de que, sinceramente, el premium, como que tampoco. Si no lo necesitabas, tampoco. En el Mortal Ren, sin embargo, el premium sí merecía la pena. Por el tema de que el valor de miniaturas y demás sí que era interesante. En el tema de Imperium, el si vas a usar esas facciones, sí. Porque son descuento. Si no vas a usar esas facciones, no. Porque no tiene ningún sentido. Te puedes hacer el coleccionable normal. Te va a costar exactamente lo mismo. Tienes el mismo descuento. Y te va a llegar a tu casa. O sea, no había... No. Ahora, ahora, recordemos una cosa, ¿vale? Hay algunas cosas que te pueden sacar extra. Porque sí, porque le molan. Y... Eh, te pueden venir... Porque sí, por la cara. O hay que pagar. Pero es un contenido exclusivo. Y solo es disponible, o en principio era disponible solo a aquellos que tuvieran el premium. Veremos a ver si lo siguen haciendo, ¿de acuerdo? Eh, Mortal Ren se podía comprar hasta el número 36 y el número 40 venía los Night Yo te digo, en mi caso creo que cerramos en el 25 o así sueltos. Ahora, eh, también depende de los kioscos, del volumen de venta de que tengan, el número de gente que se están comprando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Tenerlo muy, muy en cuenta. Eh, la pregunta número... 8, eh, 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 el octavo. ¿Cuándo mandan los paquetes y cuándo lo cobran? Bien, eh, a ver, por lo menos a mí, yo recibo un SMS o un email cuando Salvat le ha dado a... o cuando, cuando mejor dicho, cuando Seur viene a recoger el paquete a Salvat para llevármelo a mí. Al cabo de dos o tres días, eh, o a lo mejor... Ese mismo día, bueno, ese mismo día no, a las 24 horas, eh, me entregan el paquete. ¿De acuerdo? Así que yo por ahí tengo más o menos la idea de cuándo vienen. Sobre el día 15, a partir del día 15, pueden empezar a llegarte. A veces llegan el día 20, a veces llegan el día 25, a veces llegan incluso pasado el mes, dependiendo del problema que tengan de envío y demás historias, porque es una cosa que va con Seur, ¿vale? ¿Cuándo te lo cobran? Te lo cobran a mes vencido de que aparezca la entre entregado el paquete, ¿vale? Sí que es verdad que se ha dado casos de que, bueno, Segur se lava las manos y te toca buscar el paquete y a lo mejor eh, consigues encontrar el paquete a las, al cabo de dos semanas y eh, Salvat te cobra el día que, que ellos han estipulado que tú tenías que haber recibido el paquete. Bueno, eh, a ver, no siempre pasa, ¿vale? Son casos aislados que han sucedido, pero sí gente que se ha puesto en contacto, que lo ha comentado, que ha tenido esos problemas y demás historias, o que se ha visto en redes, ¿vale? Así que, que lo tengáis en cuenta, que tengáis un poquito de control con vuestras cosas y cuándo os van a cobrar. Poned más o menos ahí la idea de que recibís el paquete entre, entre, entre el día 15 y el día 25 y que os cobran entre el día 15 y el día 25 del mes vencido, ¿vale? Mes siguiente. Eh, por, ya está, punto, ¿vale? Eh... Punto número 9. Cuidado con Seur. ¿Vale? El paquete te lo envían a través de Seur. Cuidado con Seur. Porque dependiendo de las zonas y dependiendo de los eh, trabajadores, ¿vale? Hemos visto a lo largo del coleccionable y demás historias eh, cómo vienen algunos paquetes, cómo los enganchan y demás. Menos mal que son miniaturas desmontadas de plástico y aguantan bastante bien, ¿de acuerdo? Pero... Eh, cuidado con ellos porque también hay que tener en cuenta... Eh, bueno, están tu, tus datos de contacto y demás historias. Ante la duda, ¿vale? Ante, ante cualquier problema con ellos y demás historias, yo la solución que he tenido siempre más factible y más rápida es si no he podido conseguir el paquete eh, antes de que se vaya a, a retrasar a otro envío y demás historias, eh, al día siguiente lo había programado para que me lo dejaran en un punto de acceso y me he ido yo tranquilamente a recogerlo. Punto número 10. Que muchos lo habéis preguntado, nada más coger el, 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 las ofertas. Opciones de darte de baja. Las opciones de darte de baja en el coleccionable de Salvat eh, son bastante sencillas. Está la opción de darte de baja por email. Yo no lo he probado. Lo que sí que eh, me ha funcionado muy bien es darme de baja por teléfono. O sea, básicamente me están tramitando ellos la baja a través del ordenador. Darte de baja por teléfono a día de hoy. El servicio de atención al cliente de Salvat en horario de oficina. Yo no he tenido ninguna queja con ellos. Me lo han solucionado más o menos eh, de la forma más rápida y funciona bastante bien. Veremos a ver, ¿vale? Eh, si, os, si os funciona y cómo va la cosa este año, pero vamos, yo supongo que después de la pandemia, después de todos los tejemanejes y ya será la tercera vez que se hace este coleccionable, tipo de coleccionable, ya están más o menos entrenada la gente que está trabajando allí. Un décimo, que es me lo que me estáis preguntando. Max, ¿vienen de este color, gris? Eh, ¿Ya vienen imprimadas? No. Las miniaturas de Games Workshop no importa en el color que vengan, no vienen imprimadas, es el tono en el que han tintado el plástico. Las pinturas acrílicas de Games Workshop, sobre todo las pinturas base, son unas pinturas bastante densas y cualquier pintura acrílica se suele agarrar a esta a, estas, a este plástico bastante bien. Ahora como se si te ocurre apretar con un dedo y pases el dedo, te vas a llevar la pintura por delante. Se recomienda que todas estas pinturas se imprimen. El tema de imprimación es básicamente usar un producto, ya sea a pincel, aerógrafo o con spray, un tipo de imprimación, ¿vale? Que básicamente es una pintura, pero esto no es una pintura acrílica, esto es una pintura de un polímero. Por, su, por favor, no chupéis esta pintura porque os podéis intoxicar la a base bien, ¿vale? Es una pintura que va a tener un gran poder de adherencia. Se va a adherir a ese plástico, vas a pasar el, el dedo a la mano y no vas a poder eh, quitarlo, vas a tener que lijar para quitarlo, ¿vale? Eh, hay muchos diluyentes que no consiguen quitar algunos tipos de imprimaciones. Y esa pintura lo que, va a, lo que va a favorecer es crear una textura a la que el acrílico, o sea, las pinturas workshop y muchísimas otras pinturas de otras marcas, se va a adherir mucho mejor. Y además vas a pasar el dedo y va a ser más complicado que lo. Que lo quitas, ¿vale? Eh. ¿Puedes pintar sin imprimar? Sí, puedes pintar sin imprimar. Eh, mucha gente lo hace y hay mucha gente que usa las pinturas base como imprimaciones. Yo, sinceramente, he imprimado, ¿vale? Pero el, el tema es que cuando terminas ese trabajo de imprima, cuando terminas ese trabajo de pintura, obviamente, pues tienes dos opciones. O lo vas a tener siempre en un estante y no molesta, o... En este caso, eh, lo vas a usar como. Eh, para jugar, pues le vas a tener que dar algún tipo de barniz de protección, ¿vale? Un fijador. ¿De acuerdo? Es como si le echaras gomina, pero no echéis gomina, ¿vale? Entendedlo, ¿vale? Esto es. Os, os ponéis el peinado más mm, estrambótico que queráis y luego agarréis la cara del pelo, ¿vale? Para que eso se quede fijo. Pues lo mismo. Y obviamente no chupéis los pinceles si estáis imprimando a pincel. ¿Vale? Si estáis imprimando a pincel con productos de imprimación, no chupéis los pinceles. Mm, eh, eh. Dúo décimo, colores. He hecho un vídeo acerca de los colores que yo usaría o los colores que se recomendarían. Hay además tips o trucos extra y comentarios acerca de esos colores. No me cojáis con que es comentarios de que estoy explicando la teoría del color, porque no es verdad. Simplemente estoy explicándoos el cómo interpretar un círculo cromático desde el punto de un noob, de decir a ver qué colores me viene bien y demás. Obviamente, luego os aconsejaría que. Estudiaréis a alguien que explica la teoría del color, del color para que entendáis que un rojo, cualquier rojo de, de, de una tienda, eh, este rojo mismo no es solo rojo, bueno, bueno, sino que es una mezcla de colores. O que un magenta, tal como os lo venden, viene con un poco de blanco. Y si eh, esto, ¿cómo se llama? Si lo juntáis con un azul. Que también viene con un poco de blanco dentro y lo mezcláis No sale ese morado oscuro, sino que os sale un... un, un os puede salir perfectamente un malva O os puede salir un, un fusia, ¿vale? Que, que cuando queráis meterle iluminaciones a un rojo No uséis un blanco, porque os va a salir un rosita Os va a usar, usad un naranja Y va hacia los tonos anaranjados, luego hacia el amarillo Y, y que el, el punto de luz máxima no tiene por qué ser un blanco Bueno, pues todo eso y demás historias os lo va a explicar gente que pinta que ha hecho cursos, que incluso ha, hecho, ha dado Bellas Artes, que llevan en esto un montón de tiempo y no yo, que yo Yo aprendo y aplico. Punto. ¿Vale? Bien. Eh, el orden de la colección. El punto decimotercero. Y de momento el último. ¿Cuál es el orden de la colección? ¿Qué fastículos vienen? ¿Cuándo fast viene no sé qué fastículo? Etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Cualquier dato que nosotros aportemos. Es lo que, lo que le hace Soplado Hatchet a Foxhammer ¿Vale? Que básicamente eh, ellos sí que están haciendo Ellos sí que son sponsors Están sponsorizados por, por la editorial inglesa ¿Vale? Eh, son datos además eh, De lo que se ha publicado en la colección inglesa Y que en principio Mortal Rems y Conquest Ha cumplido y se han publicado Así, en este caso Ahora, ¿se va a cumplir en español? Pues suponemos que sí Suponemos que sí, suponemos que se va a cumplir aquí en castellano. Suponemos que se va a, a, a juntar y por desgracia, en la primera vez, eh, sí que es verdad que se compartieron los datos eh, también en español y coincidían al 100% con la inglesa. Este año hemos tenido la variante de que ha habido. Eh, momentos en la que eh, el, los extras de inglesa eran diferentes de española luego diferentes los luego han puesto igual que los de la inglesa etcétera así que hay muchos puntos de vista a tener en cuenta vale que lo tengáis claro bueno pues eh, esto es todo mm, de momento los 13 puntos que puede que supierais o no supieras de el coleccionable imperium vale Tened muy en cuenta que vuelvo a decir lo mismo. El punto decimocuarto, el punto catorce sería: esto es un coleccionable. La idea es que montes, pintes, eh, juegues, aprendas a jugar, te lo pases bien. Este coleccionable está pensado para la gente que se inicie a todo esto, que se inicie al coleccionismo, que durante dos años al precio de 40 euros al mes esté invirtiendo en miniaturas y demás. Obviamente, esto es una forma de Games Workshop de abrirse a otros juegos y de que la gente no va a querer estar dos años y entonces va a ir a soltar billetera. Y liarse el hobby y demás. Pero no todo el mundo tiene esa cartera. ¿Vale? Eh, que esto está pensado para que te saques un montón de miniaturas muy baratas y demás. Con paciencia y, y con mucha maña. Sí. Pero hay que, hay que andarse con, con mucha paciencia y mucho tino. Eh, tened en cuenta, por decir lo mismo: cuantos más números avancemos en la colección. Eh, menos números extra va a haber libres, ¿vale? La idea, obviamente, de por todos es que te suscribas. ¿Te merece la pena suscribirte a esto? Pues mira, si odias las pinturas de workshop no, porque la vas a tener que vender o deshacerte de ellas. Si hay todas las facciones que te vienen, te interesan, sí, si no, no, etcétera, 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 ¿vale? Hay muchísima gente que no se va a hacer este coleccionable porque en la anterior edición era Marines de Espaciales del Caos, de la Death Guard en este caso, y Marines Espaciales Leales. Y ya está, solo había esas dos facciones. Ahora de repente tenemos. Cuatro facciones de, bueno, tres facciones de leales, una facción eh, senos, eh, no son tantos jugadores, aunque hay mucho, mucho marine, y las miniaturas que te vienen de los marines espaciales, oye, pues sí, es la, una nueva generación, pero hay otras todavía que se usan de primera generación que no salen en esta, y hay muchas de esta generación que a lo mejor no se utilizan. De todas maneras, os dejo el, el enlace también del de vídeo que hicimos del destacamento que viene en el Vigilus Nachmund, ¿Vale? En el libro de, de campaña nuevo, que es una formación Spearhead, que es de, de armaduras fobos, que todo lo que viene, todas las armaduras fobos que vienen en este coleccionable, se usan ahí, y algunas que no vienen ahí, y que merece la pena eh, darle caña, ¿vale? A los que, esto claro, estos son para nuevos jugadores, esto es para los que ya tienen, de haberse comprado a mansalva, el, el esto, ¿cómo se llama? La nueva versión de... De Imperium, el Indomitus y demás historias Pues claro, ya tienen todas las facciones de Necrones Y tienen todas las facciones de manis espaciales No les renta Por eso es porque no han vendido tanto como creían O sí, veremos a ver Esta colección desde luego sí que está enfocada A nuevos, nuevos jugadores Y además han hecho una buena campaña eh, publicitaria Y me parece una buena campaña de enganche De hecho esto, no más, nada más que aportar Dejadme vuestros comentarios, eh, compartid el vídeo Y veremos a ver cómo va el asunto no os asustéis porque no os vamos del directo, pero eso sí quiero cerrar el vídeo agradeciendo a todos los que estáis por aquí, dejaros una, una vez más eh, enlaces para el Patreon, para todos los sorteos y demás historias. Y deciros que pronto habrá más eh, unboxings y demás, como ahora en breve que tenemos que ver el número 3 y todo lo que podemos eh, darle caña, más nuevos, las, las nuevas facts y demás. Más noticias y más vídeos en el canal. Os dejo por aquí los enlaces. En caso de que veáis esto, pues seguramente las nuevas FAQ del reglamento y demás. Gracias por todo y Happy Wargame.